Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores de los micrófonos de Solo Fútbol. Tenemos en esta ocasión a Jorge Alastuey, jugador de 19 años del juvenil A del Barça. Correcto, sí. Bueno, en este año veo que ganaron ustedes la Liga. La Liga y la Copa de Campeones, sí es. La Copa de Campeones es una competición que juegan los campeones de las siete ligas que hay en España, de División de Honor Juvenil, que es la categoría máxima del fútbol base. Pues los siete primeros y el mejor segundo hacen una competición de eliminatoria, cuartos, semis y final, y el ganador es pues, el campeón de los campeones, se le llama, porque ha ganado al campeón del resto de las ligas y por lo tanto nos proclamamos campeones de España hace una semana. Oye, y cuéntame cómo está el tema de esta liga. ¿Qué? O sea, porque para acá, para pues la gente que ve fútbol aquí en México no estará muy relacionada con todo el tema de cómo se vive el fútbol juvenil en España, ¿no? Entonces Sí. yo vi ahí en tus redes sociales que ganaron la liga, pero esta liga es, ¿cómo funciona esta competición en tema Sí, de te explico. juveniles? Mira, en España la División de Honor Juvenil es la categoría máxima del fútbol base, por así decir, que es hasta los 19 años, hasta la categoría sub-20. Por lo tanto, la División de Honor Juvenil es la máxima categoría española en etapa juvenil y se divide en siete ligas, que es por zonas geográficas. Es decir, por ejemplo, hay una liga de... En mi liga particular está Cataluña, Valencia, Mallorca y Aragón, que son las regiones más cercanas. Luego hay una liga de Madrid y alrededores, una liga de las Islas, una liga de Galicia, el norte, bueno, va por zonas geográficas. Entonces, cada liga tiene 16 equipos, si no me equivoco, 18. Entonces, se juega una competición regular durante todo el año. Nosotros ganamos la liga con el Barça a falta de cuatro jornadas, lo cual está bastante bien porque es una liga bastante competitiva. Hay equipos como Zaragoza, el Mallorca, el Español, Girona, son equipos bastante competitivos. Y entonces el campeón, como he dicho antes, de las siete ligas, más el mejor segundo, que son ocho, al acabar la liga, juegan una copa, se llama la Copa de los Campeones. A fase eliminatoria, es decir, es a un partido, cuartos de final, semifinal y final. Y nosotros la ganamos este año, por lo tanto fuimos campeones de España y yo creo que es el mejor broche que podíamos tener para esta temporada, yo creo. Claro, o sea, Que perdón, además, dime. perdón que te interrumpa, mi hermano Nacho también ganó esta Copa de Campeones hace 3 años, lo cual es bastante curioso. Que dos hermanos con diferentes equipos y en diferentes generaciones hayan sido campeones de Liga y de Copa de Campeones, vamos, yo creo que es un hito histórico. Y la verdad es que para la familia fue increíble y estamos todos, la verdad es que llevamos una semana muy contentos y orgullosos porque al final es algo por lo que llevamos mucho tiempo trabajando, ¿no? Para ser campeones de España. Y ya te digo, ha sido una alegría enorme para todos. Sí, lo creo. Y tu hermano la ganó con el Zaragoza, ¿no? Sí, correcto, sí. Lo Entonces. cual tiene más mérito porque al final es un equipo más pequeño, con menos recursos. Y yo antes de jugar la final, hablé con él y me dijo, ojalá la ganes y podamos tener los dos la Copa de Campeones. Y porque si, imagínate, si solamente la hubiera ganado él y yo no, se estaría riendo de mí toda la vida, claro. Oye, la Porque Copa de además, Campeones. Es la sí. que parece a la Copa de la Liga, Sí, ¿no? eso es, sí. Me parece la Copa de la Liga. Pues qué interesante, Jorge. Y dime algo, o sea, porque igual pues me interesa saber un poco, ya yo que conozco a tu hermano, que también está pues ahí en la Intercollege de Sí. Estados Unidos. Me interesa saber de dónde viene, o sea, cómo nace esta pasión por jugar fútbol desde tu ciudad, en Sí. Zaragoza. Bueno, yo creo que también es tradición familiar, porque tanto mi abuelo como mi padre siempre han jugado a fútbol. Desde pequeños íbamos siempre a la Romareda, que es el estadio del Zaragoza, siempre hemos sido socios del club. Y yo, vamos, mis primeros recuerdos siempre han sido con un balón en los pies. Cuando yo empecé a jugar cuando tenía 3 años, y claro, yo al ser pequeño siempre iba con Nacho a todos lados.
Y Nacho igual siempre ha estado pegado al balón y creo que el hecho de tener una diferencia de edad tan pequeña nos ha hecho tener una competitividad muy sana en el sentido deportivo y futbolístico, porque yo creo que los dos nos hemos hecho mejorar el uno al otro y ya te digo, desde siempre ha sido como nuestro deporte al que siempre le hemos dedicado nuestra atención. Y yo creo que también viene un poco de, como te he dicho, de la familia, de siempre, que nuestro primer recuerdo siempre ha sido con un balón. Y por suerte a los dos nos está yendo bastante bien y podemos estar a esta edad, seguir disfrutando del fútbol en una competición de alto rendimiento, que al final tenemos un gen competitivo, yo creo, los dos, que nos hace disfrutar al máximo del alto rendimiento. ¿Cuándo llega esta decisión de ir a por el fútbol profesional? Buena pregunta, la verdad, porque todo, como he dicho, todo empezó desde críos con nuestra familia, como cualquier familia normal, chavales jugando al balón, en la calle, en el colegio, era todo pues muy natural, muy lógico, pero sí que es cierto que hablo de mí personalmente, en mi caso, cuando tomé la decisión de venir aquí a Barcelona con 13 años, al final era muy pequeño. Pero ya era un salto muy grande, porque quieras o no, pues me alejaba de mi familia, de mis amigos, porque pasé a vivir a la Masía, que es la residencia del Barça, no sé si te sonará. Sí. Y bueno, al final ya te empiezas a plantear cosas, ¿no? Sí que es verdad que hasta que no cumplí los 15, 16 años, que ya más o menos es una edad en la que empiezas a entender que realmente puedes dedicarte a ello, sí, yo creo que sería por esa edad, 15, 16 años, que ya tienes un poco de madurez para darte cuenta realmente de que estás en una posición en la que evidentemente con muchísimo esfuerzo y trabajo detrás, porque es muy difícil, pero que depende en parte de ti y que en mi caso pues yo siempre he querido hacer todo lo posible para poder ser futbolista y bueno, en ello estoy. Y yo creo que al final es un clic mental que haces, también un poco que viene en parte por el contexto en el que vives, ¿no? Yo en mi caso, pues desde los 13 años, como he dicho, he vivido en una residencia llena de deportistas, que todos queríamos ser futbolistas, y al final, pues eso te hace ver con más claridad tu objetivo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que a mí personalmente estos 6 años que llevo en el Barça me han, como que me han, no aclarado las ideas, porque ya tenía claro que quería ser futbolista, pero sí que, joder, te das cuenta de que realmente es el camino que has decidido tomar y vas con todo a por ello. Cuéntame, ¿cómo está el tema de la Masía en el Barça? Porque, pues ellos, o sea, el club suele apoyarse mucho en este tema de la Masía Sí. y de la creación de jugadores nuevos. Y me gustaría saber qué tanto eso que se dice por fuera es de verdad dentro del club, Claro. ¿no? Bueno, al final yo creo que se ha visto estos últimos 15, 20 años que el modelo, bueno, ya con Cruyff hace mucho tiempo, que ya no había ni nacido, pero el modelo Barça creo que es algo único, es algo que al final tiene un sello propio, ¿no? Y desde que llegas aquí te enseñan a jugar como llamamos aquí el estilo Barça, el ADN Barça. Al final creo que siempre subir un jugador que ha estado años en la cantera siempre va a ser positivo para el club porque al final lleva toda la vida haciendo lo mismo, jugando a lo mismo y al final siempre te adaptas más rápido cuando ya llevas muchos años haciendo lo que luego te van a pedir en el fútbol profesional, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, depende del año, de la temporada, de la plantilla, del primer equipo, se ha apoyado más en la cantera, a veces no tanto. A veces por temas económicos pues se hacen fichajes de fuera, bueno, al final hay un montón de factores, ¿no?, que influyen, pero sí que es cierto que la cantera del Barça creo que es una de las referentes a nivel mundial, sobre todo por un poco la filosofía que tienen de crear jugadores y de formarlos, que es, yo creo que va más allá del fútbol, sino también a nivel en el ámbito personal, académico, es un poco como una formación integral del deportista. Claro, ¿no? Y la verdad, yo he tenido la oportunidad de ir varias veces al estadio del Barça a verlos jugar
Y sí, es un estadio que se siente eso, ¿no? Que se siente como una familia de gente y como hay esta rivalidad con el Español fuertísima. Y sobre todo esto, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en estos últimos 2 años que sí le han dado un poco más de apertura a la gente de la Masía, que ha estado en las inferiores. Y eso, pues, de alguna manera habla bien, ¿no? Ahorita estamos viviendo una etapa del fútbol donde creo que están teniendo de alguna manera complicaciones para mantener relevante el mundo del fútbol y las ventas y todo el tema de la economía, que pues no Estamos en es un periodo complicado, sí. sin duda. Y pues todo este tema de las redes sociales, como hubo un partido ahorita de influencers que se llenó y que se Sí, sí, vio sí, sí. de forma brutal. No, Entonces, yo creo que al final el fútbol como el mundo y como la vida evoluciona. El mercado evoluciona, los jugadores evolucionamos, los métodos de entrenar, de jugar, las reglas incluso evolucionan. Y por lo tanto yo creo que el que mejor se adapta es el que gana. Y bueno, ahora sí que es cierto que el mercado está en un punto bastante complicado a nivel que ciertos equipos que manejan mayor cantidad tienen más ventaja, pero bueno, eso al final ha sido como siempre. O sea, el equipo con mayor ventaja económica pues tiene más accesibilidad al mercado. Pero es lo que te digo, yo creo que al final, si te adaptas bien y tienes una buena estructura de club, al final es lo que te hace triunfar. Pero evidentemente, ganar ligas, ganar Champions, ganar copas es muy difícil a nivel profesional porque para mí, cada vez que estoy más cerca, me doy cuenta que el nivel cada vez es mayor, ¿no? Y que cualquier equipo, cualquier jugador que hay en cualquier categoría ya profesional es gente que realmente son buenos y es por ello que yo creo que todo se está igualando cada vez más y eso yo creo que también es muy bonito de cara al espectador, de cara al fútbol, de cara a los aficionados, que al final no haya una hegemonía de uno o dos clubes, sino que, bueno, pues que, oye, todos tengan sus oportunidades y se recompense al que haga bien las cosas, que al final yo creo que es de lo que se trata, ¿no? De la ilusión de, ostras, a ver si ganamos, a ver si luchar por un objetivo, creo que eso es muy bonito. Y al final, cuantas más oportunidades se le dé a todo el mundo, pues al final yo creo que se verá una competición mucho más completa. Eso es muy interesante. Digo, fuera de lo que planeaba preguntarte, es muy interesante el tema de la competencia, porque aquí en México, por ejemplo, quitaron el descenso. Entonces, los equipos de segunda división, cuando sean campeones, pues tienen una remuneración económica y ya. Como creo que la MLS es parecido, ¿verdad? La Que ganas MLS una plaza, parecido. Es muy parecida en ese entonces, en ese tema, pero la MLS de alguna manera está un poco mejor estructurada, porque pues tampoco hay una segunda división tan marcada como la que había en México, que siempre había existido este ascenso y descenso, y pues por el tema que te platicaba de la economía de los equipos y de que pues quién está encima de la federación tomando las decisiones y los grandes equipos diciendo, wow, pues no quiero descender, entonces, ¿cómo le hacemos? Mi economía está muy mala, necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces, pum, se cierra el ascenso y el descenso 5 años, pero ¿cómo deja esto al tema de competencia, al tema del sueño de cualquier jugador que pues de alguna manera es padre poder estar en un equipo y decir con este equipo puedo llegar a la primera división y cuando te cortan esa ventana pues Sí, la verdad es que, bueno, es a mí. Si me dieran a elegir, yo creo que al final es lo que te he dicho, la ilusión de pelear por objetivos siempre es más bonito y siempre motiva más, ¿no? Al jugador. Pero bueno, sabemos que en este mundo hay muchos factores que influyen y al final el fútbol está compuesto por muchas cosas, por mucha gente y es lo que tú dices, quizá ahora está así, pero igual en unos años cambia o ven que no es la forma adecuada y lo cambian. Entonces, bueno. Lo que te he dicho, adaptarse y ya está. Tampoco al final tampoco podemos hacer gran cosa, yo creo. Oye, dime algo, ¿cómo ahorita tú estás en el juvenil A? ¿Qué es lo que viene, por ejemplo, en el mejor de los casos, qué es lo que viene para tu carrera como futbolista? Bueno, pues ahora termino mi etapa de formación, que digamos. Por lo tanto, ya doy el salto al fútbol profesional. Entonces, claro, aquí se te abren muchos caminos, muchas opciones. Yo esto lo he hablado mucho
con compañeros, con amigos, con la familia, porque al final nunca, nunca sabes cuál es el camino correcto, ni hay un camino al éxito marcado, sino que cada uno pues va haciendo, va construyendo su camino año a año, y yo creo que eso es lo más bonito del fútbol. Yo tengo amigos que yo cuando estaba en Zaragoza han salido de Zaragoza a otros clubes y en ese mismo club pues les ha ido genial y han llegado hasta arriba al primer equipo. Otros que quedándose en Zaragoza han llegado al mismo nivel cuando parecía que no eran tan buenos. Entonces, al final, yo creo que pase lo que pase, la clave es siempre seguir trabajando, confiar en ti, que parece un tópico, pero es que es la realidad. O sea, no solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito. Tener claro tu meta, tu objetivo y cada día luchar por ello y sobre todo no rendirte, porque al final, si algo me he dado cuenta de estos años es que mucha gente se queda en el camino porque dejan de creer. Y yo creo que con lo que me gusta el fútbol, lo último que haría es dejar de creer en mí mismo y de luchar por mi sueño. Porque al final, cuando llego a un campo y el balón empieza a rodar, es que para mí es lo más bonito que hay. Y hay que aprovechar porque esto llega a un momento que se acaba. O sea, no podemos jugar toda la vida. Entonces, sea lo que sea y el destino ya dirá, el tiempo dirá cómo va a ser mi camino, pero lo que te he dicho, yo mi intención es disfrutar cada día y sobre todo intentar siempre llegar a ser la mejor versión de mí. Al final eso es lo único que depende únicamente de mí, o sea, el trabajo y la dedicación. Eso está, es una mentalidad muy buena y sobre todo muy, muy dura, porque un partido es impresionante cómo puede estar 0-0 un partido, todo el partido, cae el minuto 70, te cae un gol y termina 4-1 el partido perdiendo, ¿no? Entonces es impactante cómo la psicología o el tema de la mentalidad en un partido de Totalmente. fútbol juegan un papel Totalmente. Sí, sí, tajante, sí. ¿no? Sí, yo aquí estoy muy de acuerdo. La verdad es que es otra de las cosas que me he dado cuenta cada vez más, que al final, sí, el físico obviamente es súper importante, las cualidades técnicas, tácticas, pero al final lo que manda es la cabeza. O sea, hay jugadores buenísimos que por problemas de confianza, por problemas de seguridad, no rinden ni a un 10% de sus capacidades. Y otros jugadores más limitados que realmente se lo creen y mentalmente están al 200% y rinden al máximo. Entonces, y lo que dices tú, en un partido, a mí me gusta utilizar esta frase que en un partido hay muchos partidos, que quiere decir que un partido son emociones, son sentimientos, son estados de ánimo. Y lo que tú dices, quizá aguantas 0-0, 0-0 todo el partido, pero de repente te meten un gol, te vienes abajo y es que te caen tres más. Y yo creo que eso, por ejemplo, en competiciones como la Champions, como los Mundiales, la Copa América, que son partidos a eliminatorias, que son partidos más que te juegas toda vida o muerte, se ve incluso más, ¿no? Que al final la mentalidad de equipo, la mentalidad de no decaer ante la adversidad es clave y por eso que es un tema yo creo que se debería trabajar más. No sé, en México no sé cómo está el tema, aquí en España la verdad es que no sé si sí, se le da importancia, pero no creo que se le trabaje lo suficiente y creo que es una asignatura pendiente de no solo en el fútbol, sino en muchos deportes. Y recientemente se han visto casos de deportistas que, ostras, que han sufrido tema de ansiedad, tema de falta de confianza, y al final eso lo que hace es que no puedas rendir a tu nivel óptimo. Y es triste porque al final estás entrenando muchas horas para luego competir y dar lo mejor de ti. Entonces, como te digo, cada vez me doy más cuenta y conforme vas creciendo de categoría es lo mismo. O sea, cada vez, porque es más duro. Entonces, como has dicho tú, Claro. cada vez es más duro. Entonces, si no estás preparado mentalmente, pues se te hace muy cuesta arriba. Sí, sin duda creo que es una, como tú dices, una asignatura pendiente Sí, para sí. Qatar, porque sí es algo importantísimo, sobre todo si ya estás hablando de fútbol profesional, ¿no? Yo hablaba fútbol amateur, pero lo bueno del fútbol Bueno, es cómo, no, cómo podemos conectar de esa forma, porque se siente de la misma manera, ¿no? Un claro, poco al final es lo mismo, sí.
hay un tema de presión un poco, pues ya con el tema de que estás jugando de manera profesional, como por un objetivo, ya con exigir resultados y tal. Pero al final, si tú pasas ese feeling atrás y te dedicas a lo que haces, que es jugar fútbol, ¿no? O sea, cuando o sea, hay dos tipos de partidos, ¿no? El partido que se siente el nervio, que estás ahí, pues de alguna manera no en tu 100, y hay otro que te tiras el primer caño y ya te dedicas a disfrutar Claro, el claro, partido, ¿no? Entonces, claro. es algo muy interesante el tema de la psicología en el fútbol, y creo que porque definitivamente hay un punto de mejora. Aquí en México tenemos, yo soy de los que realmente critican un poco el fútbol mexicano porque está muy cerrado. O sea, es un fútbol muy cerrado, hay pocos equipos donde se generan estas oportunidades, todo tiene que ver mucho con dinero, que pues seguramente por allá pasará también, pero aquí en México la cosa económicamente está un poco precaria. Entonces, lo que hace que las prácticas se vuelvan, No. pero para ni hablarse, ¿me entiendes? Y creo que este tema del futbolista, de la competencia, del deporte, ¿no? Que realmente en el deporte, pues lo que busca el deporte es mejorar, y la mejor forma de mejorar es que se compita por objetivos alcanzables, ¿no? Y eso, pues esa es una asignatura que le queda a México. Sí. Porque pues, sí vemos a España muy con mucho ejemplo, ¿no? Tienen tres divisiones y miles de equipos de fútbol, el Sí, la arbitraje verdad es es muy que bueno. está bastante bien organizado el sistema en España. Yo creo que también por eso salen jugadores tan buenos. Al final, si estás 15, 16, 17 años formándote, compitiendo todos los fines de semana en partidos con, como dices tú, un árbitro, que compites por una liga con unos objetivos, pues al final yo creo que eso enriquece a la competición y al fútbol del país, ¿no? Sí, sin Pero duda. bueno, la selección mexicana también está fuerte, ¿no? A ver, Pues Mundial, ¿qué tal? a ver, ahorita perdimos 3-0 contra Uruguay. Realmente fue un partido Bueno, terrible. pero lo que pasa antes de los Mundiales tampoco hay que hacer mucho caso, porque luego, como te he dicho antes, es que es una competición que da igual cómo vengas o qué hayas pasado, que es el momento. El momento y a ver si... Yo con España, la verdad es que con esta plantilla que tienen, yo creo que pueden hacer grandes cosas y ya viví el Mundial del 2010 con el famoso gol de Iniesta, que para mí fue increíble y ojalá poder volver a vivir como espectador y como jugador en un futuro, ¿no? Éxitos con España. Sí, claro, porque al final son 7 partidos para ser campeón del mundo, ¿no? Sí, Y sí, sí. es lo que hablábamos, no puede ser tú, o sea, ¿cómo? Porque en el fútbol puede ser muy cruel, ¿no? Tienes una temporada espectacular, ganas la liga, por ejemplo, pero al final se te escapa la Champions. Bueno, vamos a suponer que no ganes la liga, ¿no? Para que esté un poco más. Pero tienes un año muy bueno, terminas en tercero en la liga y te eliminan en cuartos de final o en semifinales de la Champions y pues la gente, o realmente la prensa, o realmente hasta el sentimiento, ¿no? Del fracaso de Sí. estar tan cerca, pues es impresionante, ¿no? Cómo puede cambiar las cosas en un segundo. Y pues digo, lo del Mundial, España lo veo muy bien. La verdad es que Luis Enrique me parece una persona muy preparada y sobre todo con muchas agallas de agarrar Sí, sí, jugadores sí, que sí. pues nadie había agarrado y los Sí, con mucha prueba. personalidad. Un entrenador con mucha personalidad, ¿no? Diría. Sí. Y eso yo creo que de cara al Mundial puede ser positivo, porque al final yo creo que ha formado un grupo muy cohesionado entre ellos y eso es súper importante a la hora de afrontar una competición como esta. Que todo el mundo reme y todo el mundo esté en el barco metido y, como has dicho tú, luchando por el objetivo. O sea, no hay otra. Sí, sin duda. Y sobre todo, digo, ya terminando, sobre todo como, porque yo he visto que eres capitán, o fuiste Sí, capitán sí, en la sí. Masía, y cómo está el tema del manejo de grupo, ¿no? En este caso en España, cómo si hay o sea, Luis Enrique escogió una plantilla que realmente es una plantilla joven, ¿no? Sí, Pero que está totalmente. dando un nivel de fútbol como si tuvieran todos 30 años, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la gestión de un entrenador, más
pues la unión de un grupo puede hacer que sucedan cosas como les pasó a ustedes en la última Eurocopa, ¿no? Sí, yo creo que para no solo el fútbol, para cualquier organización, cualquier empresa, la, el grupo, yo que he sido capitán, como dices, el hecho de que al final todo el mundo mire por el objetivo común, el objetivo colectivo, que eso al final, en el fondo, te enriquece también a nivel individual, porque evidentemente, si tú y yo vamos juntos y ganamos el Mundial, nosotros vamos a salir beneficiados. Entonces, yo creo que conseguir eso es muy positivo y, como dices tú, en España, pese a ser una selección joven, con jugadores jóvenes que son prácticamente titulares indiscutibles, ha formado un grupo que se le ve, la verdad es que se le ve potente y unido. Y yo creo que eso da mucha fuerza de cara a afrontar este Mundial. Que, a ver, también es verdad que un Mundial, pues, para ganarlo tienen que alinearse muchos astros. Sí, claro. Y es muy complicado, pero bueno, si de alguna forma se puede hacer es estando unido y también teniendo esa pizca de suerte que te hace falta para ganar este tipo de competiciones. Sí, por supuesto. Y bueno, ya terminando, Jorge, ¿un ídolo que tengas de, en el fútbol? Pues, mira, lo he mencionado antes, para mí Andrés Iniesta, tanto Andrés Iniesta como Xavi Hernández, al haber estado yo en el Barça tantos años, siempre me he fijado muchísimo en ellos. Y un ídolo fuera de lo que es el Barça, David Silva, también es un jugador en el que siempre me he fijado muchísimo, y porque es zurdo como yo, y la verdad es que ahora ya está más mayor y está jugando menos minutos, pero las veces que, bueno, sobre todo en el City, su etapa en el City, que fue uno de los jugadores clave, claro. Y la española, la selección española también ha sido muy importante, creo que era un espejo en el que me gustaba verme reflejado y intentaba siempre aprender de él. Yo creo que me quedaría con esos tres. Y por ejemplo, tú, yo veo que, bueno, al menos en Transfer Market apareces como que eres un medio centro de contención y he visto pues algunas jugadas que están en tu Instagram, que sí juegas más o menos por ahí, pero siempre has, o sea, ¿esa es tu posición? Bueno, yo la verdad es que he tenido un poco de transformación en mi posición a lo largo de estos años, pero yo me considero que puedo jugar en cualquier posición en el medio del campo, tanto de contención como de box to box, que se le llama, como mediocentro ofensivo. Es decir, a mí me gusta ayudar en la salida de balón, en la construcción, pero también me gusta dar pases de gol, me gusta llegar al área, chutar, tener influencia en ataque. Y bueno, entonces también un poco depende de lo que requiera el partido, de lo que te pida el míster, pero yo en cualquier posición del medio me siento cómodo. Y dime algo, solo quiero saber tú, ¿cuál, o sea, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora en este momento de tu carrera, ¿cuál ha sido tu momento? Quiero saber los dos momentos. Quiero saber tu momento más feliz en el fútbol, que recuerdes, tu memoria más feliz y tu memoria más triste también me gustaría saber. Por suerte, no he vivido muchos capítulos tristes. Lo único sí que es verdad, una lesión de rodilla que tuve hace ya 4 años, que me tuvieron que operar de la rodilla, estuve parado bastante tiempo. Y lo más que en el partido me salí del campo porque notaba molestias, pero realmente no sabía la gravedad de la lesión hasta el día siguiente. Pero sí que es verdad que ese fue, esos días después del partido fueron los más complicados hasta la fecha, porque al final las lesiones para mí es lo peor que hay en el fútbol, porque no puedes jugar. Y sí que es cierto que fueron momentos complicados, pero bueno, por suerte ya me recuperé y desde entonces no ha habido ningún problema. Y momento más feliz, recientemente hace 2 meses más o menos, que nos jugábamos, si ganábamos un partido éramos campeones de liga y íbamos 2-2, teníamos que ganar para ser campeones y era minuto 90, 91 ya acabando el partido. Y marqué el gol de la victoria en el 93, me parece. Imagínate, fue increíble. Fue muy curioso porque llevaba una tarjeta amarilla y cuando marqué el gol me quité la camiseta inconscientemente por la explosión de emociones, de la alegría. Y una vez, me fui a poner la camiseta y dije, ostras, llevaba tarjeta y era el árbitro
me dijo, lo siento, pero te tengo que expulsar. Pero bueno, eso se quedó como una anécdota y para mí ese momento fue increíble. La verdad es que poder celebrar un gol de tal magnitud con todo el equipo, con los entrenadores, con los que estaban lesionados en la grada, con los padres, ese momento para mí fue increíble y creo que no se va a olvidar jamás. Esa sensación de cuando el balón toca la red y es que te vuelves loco, no sabes ni qué hacer. Yo empecé a correr, me quité la camiseta, todo el mundo abrazándome, fue impresionante. Y yo creo que hasta la fecha ha sido mi gol más bonito o más emocionante que recuerdo. Y a su vez, el momento más feliz también, la semana pasada que fuimos campeones de Copa, cuando el árbitro pitó el final del partido, ganamos 2-0. Ese momento también fue muy bonito porque, como te digo, había hablado antes con mi hermano y quería ganarla sí o sí esa copa. Entonces, además han sido los dos momentos en un timing de 2 meses. O sea que, por suerte, este año me ha tocado vivir momentos muy, muy bonitos. Y espero que lleguen muchos más con los años. Pues es el resultado de lo que dices, del esfuerzo, la dedicación y como todo, ¿no? Yo siento que todos los seres humanos sentimos eso que dices, que es el... Pues a veces te llega, ¿no? A veces no tienes un buen día y te llega el desánimo y puedes hasta titubear y dices, no, si estoy haciendo las cosas bien, estoy por el buen camino. Pero como dices y como realmente la vida así es, cuando tú te esfuerzas, llegan los resultados, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto por ti que llevas en 2 meses pues estos títulos que seguramente al haber hasta estado en el score sheet, pues ayudan mucho a tu objetivo principal, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto por ti. Y quisiera nada más un último mensaje que le quisieras dar a los jóvenes mexicanos que están buscando el camino de ser un jugador profesional en esta liga, que pues es un poco complicado si no tienes palancas, por así ponerlo. Entonces tienes que destacar de una forma pues espectacular, ¿no? Quisiéramos escuchar todos los que te vamos a escuchar aquí, pues un mensaje para todos estos jóvenes. Bueno, creo que soy muy joven para dar consejos, pero bueno, si tuviera que decir algo, es un poco lo que comentaba antes. Al final, tener claro tu objetivo, no desanimarte, seguir luchando día a día, sobre todo creer en ti, que para mí es lo más importante, creer en tus capacidades y pase lo que pase alrededor, sea cual sea el contexto, como tú dices, que quizás no tienes esa palanca que te ayude a subir o tienes una situación a tu alrededor familiar o extradeportiva complicada, que pese a las dificultades sigas luchando y al final no te rindas. Y es que suena atópico y se repite mucho, pero yo cada vez más estoy más convencido de que es que es la única fórmula que existe. Entonces, es eso. Y sobre todo disfrutar del fútbol, que al final es un deporte para disfrutar y para pasarlo bien. Y cuando disfrutas y lo pasas bien, es cuando llega a los mejores resultados. Yo las veces que más he disfrutado o que más feliz he estado conmigo mismo es cuando más he disfrutado del fútbol y cuando mejor he jugado. Por lo tanto, esforzarse y dedicarle esa disciplina, esa constancia, pero también disfrutando del proceso, obviamente. Porque al final es lo que hace que tu rendimiento progrese muchísimo. Y sin duda yo creo que mi consejo para la gente, los oyentes, sería ese. Pues Jorge, encantado de tenerte en este espacio, en Es Solo Fútbol. Sinceramente, pues yo espero y digo, tengo la gracia de conocer a un miembro de tu familia que también siempre espero que le vaya muy bien. Y lo mismo te digo a ti, espero que todos sus objetivos se cumplan en el tiempo que se tengan que ir dando. Pero sin duda que aquí tienes un espacio para compartir, sobre todo que te va a escuchar mucha gente en México, que nosotros volteamos a ver mucho el fútbol europeo con mucho gusto, ¿no? Nada, de verdad ha sido un placer y ya sabes, te estoy viendo que tienes muchas bufandas, camisetas, y espero, si me das tu dirección, te mandaré alguna para que la cuelgues ahí detrás. Y mira, nada, simplemente agradecerte. ¡Ah! Están juntas las dos, están juntas las dos. Nada, simplemente agradecerte que me has traído aquí y yo encantado de poder charlar y pasar un buen rato contigo. Y como tú bien dices, también le envío un saludo a mi hermano, a ver si escucha la charla hasta el final.
Y nada, seguir y lo mejor y todo éxitos.